En diciembre empiezan las épocas de lluvias de nuevo. Hasta mayo, junio, terminando junio, julio también cae lluvias, así como ahora. Aquí vamos a ver una especie de ranas, tarántulas, vamos a ver hormigas y vamos a ver la época del caucho. Estamos empezando este proyecto con fuerza ya. De aquí a unos 20 días esto va a estar transformado. Cientos de especies de escarabajos, 5000 especies de mariposa, 10 especies de serpiente, 20 especies de raya. Como siempre uno ama o tiene ese deseo de conservar la naturaleza. Esta rana es considerada como una de las ranas más emblemáticas que existe en la Amazonía. Esta rana dentro del mundo turístico lo llaman monkey frog.